El presidente municipal de Atlixco, Ricardo Camacho Corripio, y una veintena de habitantes llegaron a Casa Puebla para invitar al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, al Festival Güey Atlixcayotl en su 47ª edición. Hago uso de la palabra a nombre de mis hermanos de la Mixteca Poblana para invitarles el próximo 30 de septiembre a la celebración del Festival Atlixcayotl en su 47 aniversario, participando 14 danzas de las 11 regiones etnográficas de nuestro estado de Puebla. Y por supuesto que con mucho gusto recibimos a Ricardo Camacho, el presidente municipal de Atlixco, a Miriam Galindo, nuestra diputada al Congreso del Estado, y aceptamos con gustosos la invitación. Tal suerte que nos estaremos viendo por ahí, y espero que sea inolvidable. Yo les deseo que sea muy exitoso el festival, que den lo mejor de ustedes mismos y que nos hagan a todos sentir muy orgullosos de ser poblanos. En su intervención, Saúl Juárez Vega, quien fungirá como presidente del patronato del Güey Atlixcayotl, indicó que el festival es una expresión que relaciona a los danzantes con su entorno y comunidad como parte del patrimonio intangible de la humanidad. El Festival Atlixcayotl, que durante años ha sido uno de los grandes eventos culturales de Atlixco, hoy es la gran fiesta de los poblanos y la segunda más importante de este tipo en la región centro-sur del país. Es así como el 30 de septiembre usted podrá disfrutar en el Cerro de San Miguel de danza, música, indumentaria y producción de artesanías de 7 etnias del estado, como son nahuas, mazatecos, otomí, totonacos y mestizos. Pues va a haber muchas cosas, principalmente a Xocopa va a llevar tamalitos y molito y nuevamente remilletes y el baile de la danza xocopeña, de la boda xocopeña, es lo que vamos a presentar. Por último, el gobernador Moreno Valle indicó que esta tradición permitirá seguir con la gran afluencia turística que ha tenido Puebla en los últimos días y confirmó su asistencia al tradicional festival que se realiza el último domingo de este mes. Con imágenes de Giovanni Palma, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.